Así, ponte un poquito de la cancha y te azoto. Te pongo en el piso y ya. Un golazo. Y ya. Uy, discúlpeme, señor don Paletón. Don Marco Antonio Regil. Don Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil, feliz de estar aquí. ¿Qué se siente haber metido gol así en tu debut? Poca madre, después de hace muchos años de no sentirme como jugador profesional, el fin pasado fue algo padrísimo, cabrón. Gracias por la oportunidad. ¿Hace cuánto no jugabas un partido más o menos, ¿Más o menos oficial? 4 años, güey. ¡No mames! Sí, sí, ya, la polilla. Es que pinche pandemia, la operación, todo se atravesó, ¿no? Sí, pinche pandemia y no había llegado a la Kings todavía, güey, hasta que me invitaste, cabrón. ¡A huevo, a huevo! ¡Puta ropa mugrosa de hace 12, 15 años, güey! ¡Ve, güey! ¡Uno ya hizo dinero, güey! ¡Ve, fútbol, papi! ¡Ah, no mames! Es el Mitsuko, güey, ya lo reconocí. Usted chingue a su madre, ¿sí? Así se la pongo. No mames. Yo tendré la misma ropa, pero usted trae el mismo peso, culero. ¿Cómo ven? Váyase a la verga. Ah, no mames. Willis, güey. Váyase a la verga. Oye, ayúdame a recoger, no seas malo, ¿no? No, ayúdame a recoger, güey. No, no. Ah, la madre, no, espérate. Noches, chavos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, y ya. A los de allá también. No, muchachos, vamos a tener una charla aquí con uno de mis profesores, de mis maestros. Ya platicamos ahí, claro, lo vi hace muchos años. Muchas gracias. En Londres, yeah. ¿No? Y en Tlanepantla también. Claro. Y vengo a que les dé una charla porque es lo que necesitamos el día de hoy. Quiero seguir alentándolos a que no se me agüiten. A lo mejor están agüitados, tú te ves bien agüitado. Pobrecito, te ves hasta chiquito, hijo. Pero bueno, les tengo una frase que les va a llenar de regocijo el día de hoy. Espero que les guste. Y esta la escuché cuando andaba en Ámsterdam, cuando yo tenía 20 años, o creo que 21, o creo que por ahí. Y la frase dice más o menos así: y yo soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un fili porque sí, y las morras ponen GPI. Octavio Cuadras, chavos. Claro, claro, al unísono. Pelusa Caligari. Pelusa Caligari. Perdón, perdón. Ya grábale, córtale ahí. Grábale, edítale, edítale. Una vez más. Lo mismo, pero peluche. Peluche Caligari. Peluche Caligari. Muy bien, chavos, muy bien, muy bien. Padre, gracias, profesor. ¿Qué? Pensaba que Rugen estaba de la vez. Y ahora empieza a ver a tus compañeros que están al lado, a través del espejo. Y diles también con la mirada que son unos chingones, que por eso son tus compañeros, que por eso están aquí. Por eso los elegidos de este equipo están aquí. Todos son unos chingones, todos se merecen estar aquí, todos se merecen la gloria de estar aquí. Y todos los que estamos atrás de ustedes, los apoyamos, los queremos y los valoramos. Un partidazo el güey que vieron en el espejo va a dar un partidazo el día de hoy. Vamos con todo. Traemos a un señor de edad, ¿eh? Traemos un señor de edad avanzada, cuidado. Traemos un señor de la tercera edad, con permiso. Son los mejores, cabrón. ¿Quién está con el aire? Los queremos, somos poderosos. ¡Tragámonos! Y desde el principio contado. ¡Vamos a casa de la crema de Lubaldo! We'll be right back.
empezó, ya empezó. Ay, si cae el balón estaría más chido. Uy, si pudiera leer lo que dice la gente sería más chido todavía. ¿Cómo estás, Pelusa? No, aquí la hago. Hola, profe, ¿dónde habían dado tanto tiempo? No, por aquí, por allá. Ya habíamos salido. Se quiere, ahí está. Es un negocio de pozoles. Profe, pronóstico para este partido. El pronóstico es que el día de hoy saldremos vencedores. Y... cállate. ¿Sí? ¿Qué opinas? Ese es nosotros, ese. Ah, no, entonces sí gritamos. El pronóstico de hoy es que saldremos vencedores. Hoy se gana, hoy se rompe la maldición del Tenochtitlan Caligari. Pero, ¿por qué huele alcohol? Traigo una guala africana. ¿Cabrón? De la tía, viene del B-Boutique. El otro día vino Quique, ¿usted cree? Sí, me dijo Quique que el Alex Montiel lo ignoraba. Sí, me dijo. Sí, se sabe. El Alex Montiel le hizo la mala pasada. ¿Para qué lo invitó, de invitarlo, ¿no? Para no dejarlo hablar. Dijo que ya me iba a venir. Porque le da coraje. ¡Saludos a todos! ¡Es Marco Antonio Regil! Oye, ¿son amigos tú y Quique, no? Sí, sí, nos tenemos en cuatro, ¿verdad? Y vamos al cumpleaños de nuestros hijos. Oye, que el Ruge me fue de otra liga, ¿no? Sí, él me dijo, ¿qué hago, profe? Yo le dije, no a las fronteras. Pero se no las escuchó. De la de ascenso. No me escuchó. Oye, ahí hubo un golpe para Valadez. Ay, venga, ojalá. Venga. Buena recuperación, ahí podemos hacer algo. Es que... Oye, profe, dicen que hay que meter a Cabeza Olmeca. No va a correr bien, se va a caer. Pobre joven. Era un joven. Sí, el chavo. ¡Uy, qué buena! ¡No! Para clavar al pinche balón después de que le mete la cabeza que casi lo mata, pero la clavó, no se ahogó. Muy lejos, pero me sea. Eso era. Venga. ¡Vamos! No fue porque salió, él sabe. Vamos a ver, amigo. Él sabe que no. ¡Gol! Mira. ¡Árbitro justo! Bien, maestro, Emiliano. Se estrena con gol, Emiliano. ¡Buena, cabrón! Déjame. ¡Hola! No mames, la bañó, güey. Venga, güey. No pasa nada, no pasa nada. Pásasela. ¡Un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Chingaos! ¡Madre! Y tu papel continúa. Te felicito, Kevin, actúas. Shakira, enojada, 2020. No dejando meter gol a su culpa, por su frase pendeja. Están pidiendo offside también los nuestros, ¿eh? Fuera de lugar, ¿no? No, para acá, güey. ¡Súmale! Venga. Dedícanos otra frase, profesor Pelusa. Ahorita espérate que estoy bien ocupado. ¡El cuervo! Sin arderse. De hecho, iba pasando, ya me dijeron que iba a pasar. De hecho, yo vivo aquí enfrente. ¡Venga! ¡Ya le están diciendo el cuervo, cuervo! Agárrame la mano. Ese es el momento. Venga, escorpión. No lo voy a ver ahí, pero sí acá. Sí. Venga. ¡Venga! ¡Puta madre! Ese es el peño, mi escorpión. ¡Ah, hombre! De estos... Me quitaron la concentración. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijeron? Cuéntame. Que no podía haber dos personas en el área. Pero era un cuervo, no era una persona. No. Mira, el corrillado. ¿Cuántos animes? Te di chance, profe. Usted lo vio, no mames. Es cierto, pasemos, ¿no? Corre, era la gorrita creativa ahí. La mía. Yo lo vi.
puede ser posible, cabrón. Venga, 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 dale. Jugar contra nosotros mismos, güey. Nos puede pasar una vez, no hay pedo, es desatención. Dos veces, ya, güey, ya es casi decisión nuestra. Ya es tomar muy malas decisiones. Ya es que a veces nos puede valer todo. Tenga 19 años o tenga 35. Pero necesitan también entre ustedes llamarse la atención, güey, porque son bien buenas gentes, güey. Si se van a decir algo, díganselo ahorita, aquí, de frente. Fue muy fácil, güey. Antes aceptaban una cagada, güey, los chavos, Dustin, James. Antes escuchabas, güey, y lo he hablado con Cecilia, güey. A lo mejor lo que te diga, güey. Antes, güey, se te fue este valor, sí, güey, y estabas atento. No mames, ahora, güey, se te fue el valor. ¡Ya, cabrón! ¿Por qué desde el primer día que llegan, sí escuchan? Ojo, no es cagada, no es cagada. Solo hay que escuchar, güey. ¿Qué fue lo que pasó en el entrenamiento? No se te grita, y te lo hemos dicho en el carro, güey. No se te grita para chingarte, güey. Se te grita porque pasa esto, carajo. Todos somos un puto equipo. Y si perdemos por un puto mal esfuerzo, perdemos todos, güey. No perdiste tú porque no corrió. No, la verga, perdemos todos, güey. Entonces creo que estamos muy confundidos, güey. Ya ahorita ya no se les puede decir nada porque luego, ¿qué? Y luego querer defenderse, güey. No mamen, güey. No mames. Tres partidos perdidos, cabrón. Yo estos güeyes los enfrenté por los finales en la Tanacha, güey. Siempre me los comí yo. Me cantaban los goles en la cara. Yo solamente les voy a decir una cosa, no me voy a meter en lo personal, güey. En el tema de fútbol. Llevan dos semanas, güey, que no tienen esa chispa física, güey. De esta madre no nos vamos a bajar. Y mañana tenemos que ganar. Pero no permitamos, güey. Tenemos que irnos con el culo, con el dedo en el culo, güey. Vean el equipo que nos da. El puto equipo. Güey, pero era por hambre, güey. También ¿no? tiene que pasar mucho por el hambre, güey. Llegamos todos en ceros. Todos llegamos aquí en ceros. Y ahorita creemos que ya ganamos algo, güey. No hemos ganado ni puta mierda, güey. Y si seguimos así, nos vamos a ir a la mierda todos, güey. Todos. Vamos a ir a la mierda todos y todo lo poquito que hicimos en los primeros jornadas se va a ir a la mierda, güey. Porque mucha gente ha dejado muchas cosas, güey. No podemos perderlo así, güey, nomás porque sí. Que es el reflejo de los hábitos de la vida de fuera de la cancha, güey. Es un puto coraje, güey. De aquí nadie se va a bajar. O alguien se va a bajar de una vez. Díganlo, güey. ¿Alguien se va a bajar? ¿Qué va a haber? Entonces, que se vea el compromiso, güey. El fútbol es dar revanchas y mañana tenemos una, güey. Eso es lo bonito del fútbol, mañana tenemos una. Tenemos que rompernos el doble la madre, güey. Tú la cagaste ahora, no importa. No importa, porque te vamos a bancar. Tú ahora, yo la cagué la vez pasada, me bancaron, no importa, güey. Pero se trata de que estemos todos, güey.
estamos todos en la misma. Y si a ti te toca un minuto entrar, tienes que entrar el doble de esfuerzo, güey. Y si a ti, Justin, te toca entrar 3 minutos, tienes que correr el doble, güey. Pero que no queden palabras, güey, porque esto ya cansa, güey. Y ojo, no señalar, yo te lo he dicho a ti, güey, eres una verga, pero te la tienes que creer. Te lo dije a ti antes de que sin confundirse, güey. Sin confundirse. Exactamente, güey, pero y te lo dije a ti, güey, eres una verga, créetelo. No mamen, o sea, si nosotros mismos no creemos que somos una verga, güey, ¿quién va a creer en nosotros, güey? Qué pinche bonita oportunidad que dar un mundial, ¿así creen que vamos a hacer algo? Te vas poniendo en serio, güey. Sí, esto es un show, es todo, es espectáculo y todo, pero no, güey. Al final de cuentas es fútbol. Es fútbol y tenemos que tomarlo como tal, con esa responsabilidad y con ese compromiso, güey. Porque yo, en mi caso, yo así lo tomo, güey. Yo así lo estoy tomando. Porque yo dejo muchas cosas, güey, muchas cosas. Como tal lo estoy tomando. Quiero que todos lo tomemos así. Porque en un mes se va a acabar esta mierda, güey. De nosotros depende cómo termina. Tres derrotas consecutivas y no podemos sacar nuestro alter ex. Titán ganó y todos los demás en la tabla se nos acercaron. Seguimos segundo lugar, pero si no hacemos algo hoy, se nos va a ir la liga. Ya reclamamos, ya pedimos que nos ayuden. Nada. Va a ponernos chingones para agarrar el tejilla porque sí. Con nada orden. ¡Amerita! ¡Wow! ¡Eso es, Osoya! ¡Eso eres, Osoya! ¡Se termina! ¡Buena, cabrón! ¡Eso eres, Osoya! ¡Buena! Muy, muy trabado, la verdad es que los dos equipos se les nota que jugaron casi al último. Nosotros jugamos al último, ellos jugaron penúltimo el día de ayer y hoy empiezan. Lo platicábamos, yo creo que fuimos el equipo que mejor llegamos preparados, pero conforme avanzó la jornada del torneo, la gente empezó a agarrarle la onda y empezó a agarrar posición y empezó a cerrarse todos los equipos y por eso de repente vemos que los de abajo les ganan a los de arriba. Nuestro portero tratará de parar ese shootout. Se acabó el tiempo, no cuenta. Tiene modo, la afición se levanta con sus celulares. Sí. Está dándole la espalda al portero. Le está dando la espalda al portero mientras que el portero trata de distraerlo. Mi carnal ha practicado una cantidad de trucos. Ay, pensó que le iba a dar taconazo, pero no. En carrera, llega. ¡Gol! Equipo 2-0. Llamas individuales muy puntuales, como se han pasado los partidos. ¡Vamos! ¡Gol, cabrón! ¡A huevo! ¡Gol, doble! ¡Eso fue Mauricio! ¡Mauricio, buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Tranquilo! ¡Más rápido el recorrido! ¡Eso es, Mau! ¡Eso es, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Es! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Es amarilla! ¡No mames, claro! ¿Por qué? ¿Ya no jugó? ¿Los dos? ¿Y la patada? ¿Los dos? No mames. No, al entrenador. A los dos, güey. Muchas computadoras. Un pilar. Y venga, James. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Hola, Susana! No hay pedo. Lo vamos a ganar ahorita, ¿no? Con actitud, güey, con personalidad. Ahí se quedó, ahí muere. No hay pedo. Así se tiene que jugar. Y así tenemos que terminar los partidos. Tú lo sacas, James, ¿eh? Tú lo sacas. ¡Eso!
ganamos. Hoy ganamos y estamos hablando, James. Es lo importante que ganamos y que la afición se lleve este triunfo para salir del bache que teníamos. Vamos. Gracias, gente, por no estar por acá. Gracias, muchachos. Gracias a todos por seguir. Se acabó la mala racha. Se acabó la mala racha. Muy bien. ¡Vamos! ¡El puño de revancha! ¡Vamos! Ahorita terminamos de abrazarnos y felicitarnos. Pónganme atención. Prefiero jugadores así. Y aprender, ¿eh? Yo, cabrón, prefiero jugadores así, verga. Que sientan. Si se me tienen que poner al pedo, pónganse. Pero le voy a exigir hasta su puta madre. Pero prefiero jugadores así. Y te prefiero a ti, verga, pero a la otra la tienes que sacar. Porque ahora tus compañeros la sacaron por ti. Pero al otro partido tienes que estar para todos, verga. ¿Ok? ¿Hay algún pedo? ¡Dale! ¡Dale, verga! Y esto primero hay que disfrutarlo porque nos costó un huevo y la mitad del otro, ¿no? No hay pedo, hay que disfrutarlo, hay que descansar, hay que alegría, cantarlo, gritarlo, presumirlo. Sí, ¿fuiste la verga, sí o no? Y así se sacan, así son las revanchas, verga. Entonces hay que prepararnos porque ya sabemos el terreno y el camino. Y entonces aquellos güeyes, los que nos van a enfrentar cada 8 días, de aquí para arriba se van a enfrentar. Un huevo y la mitad del otro. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Dale! Vamos a dar gracias a Dios. Y con todo, papá. Nos quedan 3 finales y la tabla está muy cerrada. Dependemos de nosotros mismos. De este barco, nadie se va a bajar.